ver. En fin, para que luego digan que no tengo recursos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Joaquín Reyes, vamos a pasarlo guapamente, ya veréis cómo sí. Yo estaba este verano en el sofá, reflexionando, viendo el Grand Prix. Cuando apareció mi novia y me dijo, cariño, ¿sabes dónde hemos ido este verano de vacaciones? Y yo, ¿eh? Yo es que a veces pongo el salvapantallas. Y me dice, cariño, ¿sabes dónde vamos a ir de vacaciones? Digo, no sé, si me lo vas a decir tú. Dice, pues quiero que vayamos al campo, a los picos de Europa, a la naturaleza. Yo, no, 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 al campo no, al campo no. Dice, es que nunca hacemos nada. Digo, ¿cómo que no vemos la tele? Y dice, sí, quiero ir al campo, quiero ir a la montaña. Digo, ¿qué pasa? Que has hablado con una familia de jabalís. Y te han dicho, veniros, aquí se está de lujo. Hay sombras, hay bellotas. Tener cerdo me ha abierto muchas puertas, ¿eh? Y ella me dijo, eres gilipollas. Y yo le dije, cariño, ¿no estarás en esos días que estás como rara? Le das más vueltas a las cosas, lloras y no sabes por qué. Es que eso es lo primero que recurrimos los hombres cuando las cosas se tuercen. Yo me acuerdo una vez que mi madre me dijo, hijo mío, solo vienes aquí a comer, ya que te lavemos la ropa, sales todas las noches, luego te quedas por ahí, no llamas, papá y yo preocupados, esto no es una pensión. Y yo, mamá, ¿qué tienes la regla? Me dijo, hijo mío, tengo 61 años. Y yo, ¿ya tu edad aún no te has acostumbrado a lo tuyo? Ese fue el momento que yo me emancipé, fijaros, porque además aproveché que mi madre me había tirado todas las cosas al descansillo. Pero bueno, volviendo al tema, yo pude ver en los ojos de mi churri que iba en serio todo eso de la naturaleza, todo eso de la tierra, parece que estaba poseída por el espíritu de Félix Rodríguez de la Fuente. Y entonces pude ver cómo una bola de fuego se aproximaba a mi planeta tranquilidad, a mi planeta de felicidad, a mi sofá, básicamente. Y entonces yo dije, bueno, aquí hay que ser contundentes, aquí no valen medias tintas. Y dije, cariño, no vamos a ir al campo. ¿Y sabes por qué? Porque no me sale de los huevos, ¿cómo lo ves? Días más tarde estábamos metiendo las cosas en el coche y eso ya no... Ya no tenía solución. Bueno, os voy a contar qué es el campo para mí, para que lo entendáis. El campo es un sitio donde vas a pasarlo mal para luego contarlo. Tú te encuentras a una pareja que son amigos tuyos y le dices, ¿qué tal el fin de semana de la acampada? Y dice, madre mía, pues si nos perdimos y estuvimos 3 horas andando hasta encontrar el sitio de acampada. Pusimos la tienda, encima unas ortigas, nos metimos, nos picaba, no sabíamos qué era, la quitamos, la volvimos a montar, se nos hizo las tantas. Y como luego, cuando estábamos dentro, como José había bebido agua del riachuelo, se fue de varetas y se cagó en el saco. Y tú, macho, qué putada no haberme ido con vosotros. Y es que el campo es así. En el campo, primero, no cagas. Y luego no sabes por qué te da diarrea. Por cierto, diarrea, qué palabra tan bonita, ¿no? Diarrea. Suena como... suena lo que es, ¿no? Creo que el nombre de científico es colitis, aunque yo creía que colitis era tener la cola larga. Bueno. Luego, además, en el campo vas mal vestido. La gente va mal vestida, no le importa. Lleva pañuelitos chicanos en la frente o gorras cutres de la Caja Rural. Camisetas infames de propaganda que se remangan, pantaloncitos cortos con mogollón de bolsillos, calcetines gordos grises, botas de montaña y un palo. El modelo Coronel Tapioca de Chichinabo. ¿No? Y luego, otra cosa que me jode el campo también es esa falsa camaradería que hay, ¿no? Tú vas ahí puteado, subiendo una montaña que no sabías que existía. Entonces se te acerca un treintañero, como si nada. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien, jodido. Toma, ¿quieres agua? No, quiero polvorones. Pero eso no es lo peor. Lo peor es ver cómo te ha adelantado. Lo peor es ver cómo te ha adelantado una vieja de la aldea con 2 cántaros de leche, 25 litros. ¡Buenas tardes! ¿Y tú qué?
¿Qué clase de mierda moverá esta gente, Dios mío? Luego, en el campo, comes en platos de hojalata y en vasos de hojalata, que pareces un pionero en la fiebre del oro. Otra cosa característica del campo es que te da por hacer cosas raras, sin tú saberlo. Haces cosas raras. Por ejemplo, el senderismo. ¿Qué coño es el senderismo? ¿Quién inventó el senderismo? ¿Alguien que se perdió en el campo con un palo durante horas y dejó marcas para que otros gilipollas lo siguieran o qué? ¿Qué es eso? Andar por andar, pero eso va en contra de la evolución. O si no, lo de la tienda de campaña, que tiene cojones 3.000 años de civilización para terminar durmiendo debajo de una lona con un palo. Y además, te da por pensar cosas raras, ¿no? Macho, que me insisto aquí, sin luz, sin agua, sin estrés, sin nada. Joder, pues estás tan bien, ¿por qué no te vas a vivir a un descampado y te haces una casa con la caja de la tele? Gracias, gracias. Gracias por este aplauso desinteresado, gracias. Ha salido de vosotros, me queréis. Luego, hablando de cosas raras, un día me dice mi novia, el día que estábamos en el campo, esa semana fantástica, me dice, ¿vamos a montar a caballo? Digo, no. Digo, ¿a montar a caballo? No. Digo, ¿ha visto lo que hacen esos animales? No sé si lo veis todos, pero a los caballos les dan espasmos musculares. Digo, no, que si le da eso, me caigo. Dice, venga, Joaquín, que para montar a caballo no hace falta ser Superman. Digo, eso díselo a Christopher Reeve. Yo es que el campo saca lo peor de mí. Saca lo peor de mí. Yo en el campo estoy como en el programa Supervivientes. Empiezo a pensar cosas raras, escondo la comida. Con deciros que estuve a punto de nominar a mi novia. Se lo merecía, que se había vuelto muy mala y muy borde. En el campo te encuentras ese típico ecologista que te dice cosas como, ¿sabes que hace millones de años había tantos árboles en la península que un mono podía cruzarla de punta a punta sin pisar el suelo? Y tú, pues menos mal que los cortamos, hicimos carretera, la verdad. Porque no me imagino a mi familia yendo a Benidorm en tanga, saltando de rama en rama. Mira, ¿cuántos hombres hay en ese árbol, papá? Sí, habrá una retención, hijo mío. Luego, resulta que en el campo hay una gran mentira que te cuentan para arrastrarte al campo, para engañarte. Es esa frase que te dicen, vámonos a acampada y así hacemos algo distinto. Eso es mentira. Porque luego llegas allí, básicamente se está haciendo el gilipollas todo el día, estás cansado, es normal. Entonces, se hace de noche, alguien enciende una fogata y empieza la velada. No sé a vosotros, pero a mí fogata y velada me da mal rollo esas palabras. Entonces, el alma del grupo saca una linterna de petaca, se la pone aquí y entonces empieza a contar una historia de miedo. La chica de la curva. Que va de una chica que tuvo un accidente, se murió y su espíritu, no sabe muy bien por qué, aparece en la curva todas las noches y todo esto se lo cuenta a otra chica al caminero que le ha cogido haciendo autostop, y entonces el caminero pregunta no sé qué, y el de la linterna dice, porque la muerta soy yo. Permíteme una cosa, Edgar Allan Poe. Yo que soy una persona que ha visto La semilla del diablo, que va de que Mia Farrow sueña que es violada por Satanás, se queda embarazada y empieza a sospechar que todo forma parte de una aquelarre en el que han intervenido todos sus vecinos y su propio marido, que es John Cassavetes, y está en lo cierto, porque todo forma parte de una secta maligna que la obligan a parir, criar y amamantar al niño bestia, que al fin y al cabo es su hijo y una madre es una madre. ¿Tú te crees que yo que he visto esa película y no me he acojonado lo iba a hacer con tu mierda de historia, donde te has dejado un montón de cabos sueltos y el único aliciente verte gritar al final con la linterna en la barbilla, ¡la muerta soy yo! Luego,
alguien saca dos botellas de ponche y yo termino emborrachando, que es algo radicalmente distinto a lo que haces un sábado por la noche en la ciudad. Menos mal que he venido al campo a hacer cosas distintas. En ese viaje maravilloso que estoy recordando con vosotros, me dice mi novia, cariño, ¿bajamos el río en canoa? Y yo, ¿por qué? Si con no subir no hay que bajar. Y me dijo, no empieces con tus sarcasmos, ¿eh? Yo digo, de verdad, dime por qué vamos a hacer eso, ¿por qué? Dice, porque es divertido. Digo, ahí está el problema. Lo que es divertido para ella y lo que es divertido para mí. Para mí algo divertido es escupir desde el balcón, llamar, insultar y colgar, pero no bajar el río en canoa. Esto será divertido para los mohicanos, para mí no. Pues bajamos el río en canoa, fíjate. Yo es que soy así, yo cuando digo que no, es que no. Yo no me doblego ante nada. Y al principio, bueno, pues es entretenido porque la cosa va, el río está rápido. Cuando nos quedamos atrancados, ella se bajaba y empujaba. Pero llega un momento que el río está como una balsa de aceite. Y ahí básicamente lo que tienes que hacer es remar como un cabrón. Yo me desdoblé, me observé y dije, Joaquín, ¿qué coño haces remando en medio del río? ¿Me lo puedes decir? Claro, yo estaba como una moto. Y empecé a quejarme, pero básicamente empecé a quejarme para que ella comprendiera que eso lo hacía por amor. Yo, vaya mierda. Estoy cansado de remar. Me duelen las muñecas. ¿Qué te crees? ¿Que vivo en Venecia? Y entonces ella me dijo, gracias, Joaquín, me has jodido el día, muchas gracias. Yo le dije, cariño, no estarás en esos días que estás... Casi mejor no toco el micro porque me lo voy a cargar, ¿eh? Vamos con otra cosa que pasa mucho en el campo, por lo menos esa vez que fui, que fue la última. Y es, dice mi novia, vamos a comer ese verde. Venga, sí, vamos. Llegamos, estaba todo hecho una mierda, como todo en el campo. Y dice, no, espérate, vamos mejor a ese. No sé si sabéis que en el campo no mide la distancia porque lo ves todo como en un cuadro. Venga, vamos a ese que está mejor y está cerca. Sí. No. Luego 3 horas andando. Llegas, está como el otro, pero por no moverte. Comemos aquí, venga, sí. Saca los filetes empanados. Y entonces ha aparecido un personaje vestido entre guardia y guerrillero. Se parecía a Jesucristo, era alto y apuesto. Y nos dice, aquí no se puede comer. Otro, ¿pero por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Pero por qué si no hemos visto...? Porque es propiedad privada. Pero si no hemos visto ninguna valla. ¡Que no se puede comer! ¡Por favor, hágame el favor! Y se pone violento, empiezas a recoger y cuando nos vamos se pone comprensivo. ¡Si no es por mí! ¡Si no es por mí! Si a mí, vaya vez que me da que comáis o no comáis. ¿Pero se puede comer o no se puede comer? ¡No se puede! ¡Pues entonces dejes explicaciones, coño! En fin, no me gusta el campo. No sé si lo... A lo mejor lo habéis leído entre líneas y estáis, pues yo creo que no le gusta el campo, ¿eh? Pero no todo el campo es malo. Afortunadamente hay cosas buenas. ¿Y qué cosas buenas hay? Los pueblos. ¿Eh? ¿Os quedáis callados? Bien. Sí. Los pueblos son paraísos. Son sitios maravillosos. Además, en los pueblos hay una hospitalidad que no tiene parangón con nada en el mundo. ¿Y cómo se comprueba? Comiendo. Tú vas a comer a la casa de unos padres de un amigo tuyo, te presentas sin avisar, y la madre, ¡un nene! Si estás más delgado y tú. Señora, usted tiene hipermetropía, ¿no? Venga, sentaros a comer, a ver si tenemos algo. A ver si tenemos algo que te saca tortilla, te saca chuletas, te saca jamón, te pones hasta el culo. ¿Quieres algo más? No, de verdad que no. ¿No quieres algo más? De verdad que no te vergüenza. No. ¿No quieres que te frío unos huevos fritos y unos chorizos que no me cuesta nada? No, venga, yo te los frío. Terminas que te va a dar la gota. Pero es que los pueblos son así. La cornucopia siempre está rebosante, ¿no? Y tú vas a un restaurante y te ponen una bandeja. Mira que se la ha puesto al de al lado, o sea que no es para compartir, es para ti. Y una presentación sencilla, en la bandeja hay tocino, hay chorizos, hay morcillas, hay lomo, hay chistorra. Vamos, que si te lo curras puedes volver a montar el cerdo como un puzzle. ¿Qué te ha puesto a ti, oreja? Pues trae, que es la pieza que me falta. Pero esto no es lo más importante de los pueblos. Lo más importante que hay en los pueblos es la sabiduría popular, porque reside en los pueblos la sabiduría popular. Y eso te das cuenta con pasar a un bar de carretera. Tú pasas, detectas que huele a queso en aceite,
Hay un azulejo que pone las mejores inyecciones, los chorizos y jamones. Enfrente hay otra que pone mi suegra es encantadora, pero de serpientes. Tú dices, muy agudo, muy agudo. En la barra hay una tertulia formada por tres hombres con un mono azul, el Pela, el Peseta y el Pinta. Están en plena tertulia literaria, sacando conclusiones tan interesantes como a sala tumbas en el suelo y ya sabes lo que tiene que hacer. ¡Nada! Y tú, muy interesante. Y luego, en los pueblos cuidan mucho los complementos, porque siempre hay como un montón de llaveros donde puedes elegir entre, por ejemplo, un llavero que es el carné de Franco, la cara del Che, y el hit de los llaveros, que es un cerdo con la camiseta del Madrid y otro con la camiseta del Barça agachado. Hay una palanca y cuando le das, el del Madrid le culea. Todo eso en un llavero así, ¿sabes? Alta tecnología. Yo eso lo veo complejísimo. Eso tiene que tener dentro eso como un micro... Desde el microchip no se inventó cosa igual, ¿no? ¿Culean? Bien. Perfecto. Y además eso es como el FNAC. Tienes tu sección de música y tu sección de cine, ¿no? Tú vas a la sección de vídeo. En un expositor está el cine para adultos, donde hay títulos muy buenos, Beetlejuice, Eduardo Manos Penes, Penetrator. Yo las he visto, las recomiendo las tres, son buenas. Se parecen, pero todas son buenas. Y le das la vuelta al expositor. ¿Se da cuenta del gesto, eh? Yo es que me los curro, como los mimos. En esta cara tenemos la sección Cine de Barrio. Yo le he puesto ese nombre en honor a ese gran programa de ese gran hombre que es Parada, ¿no? Y es como el ministro talibán para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Además, a mí me encanta Cine de Barrio. Yo los tengo grabados todos. O sea, yo grabo. ¿Alguien también dice que es verdad? Bueno, tú lo dudo, pero yo sí que los tengo grabados. Y diréis, pero ¿por qué no te compras las ofertas que hay? No, no, es que a mí me gusta casi más la tertulia más que la película. ¿Por qué es acojonante ver a Parada cómo puede decir todo eso sin reírse? Lo ves ahí con el invitado y lo ves a Parada. ¿Cómo estás? De bien, estás estupendo, estás estupendo. Y le das en el muslo y tú, sí, sí que estoy bien, sí, estoy bien. Y luego sigue, y qué película, qué difícil sería reunir a tantos artistas ahora. Sí que sería difícil si estamos todos muertos. Y luego el pianista ya es, bueno, el pianista es caso aparte, ¿no? Yo un día lo vi salir, esto es verdad, con una camiseta sin mangas transparente. El tío está cuadrado. Es como el personaje de Los Simpson, el jardinero, está cuadrado. Yo creo que le dijeron, mira, no salgan más así, por favor. No salgan más así. Era como el Richard Clayman de Chueca, ¿no? Se afina. Bueno, pues en la sección Cine de Barrio hay títulos buenísimos como Vente a ligar al oeste, La vida es una tómbola, Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? O La mujer, qué gran negocio. Esas dos últimas del gran actor Manolo Escobar. Un actor de método, ¿no? Encontró el método para no cambiar de cara. ¡Guapa! Y además, esas películas... Pensaréis que bien imita a Manolo Escobar. Además, esas películas a mí son las que más me gustan, porque yo considero que los 60 era la edad de oro del cine español. Y son buenísimas, primero, por cómo hablaban, ¿no? Cómo hablaban en esas películas. Pasaba una gachí que estaba buena, entonces decía... Deja paso al talgo de las 5, señorita, que estoy disponible. ¡No me extraña su edad! Y otra escena fantástica era una donde salía un 600 dando vuelta a las Cibeles con una música... Fantástico. Vamos a la sección de música. Bueno, la sección de música ya... Eso ya es cojonudo. Vamos, están los chunguitos, los chichos... Está Currichi con su último disco, Mi Verdad. Está Junco, conocido también como el artista con el que se enamoraron tus padres. Está Aljero, está Calaitos, está Ríos de Gloria, una tía que se llama Gloria, él se llama de apellido Ríos, no me digáis cómo se les ocurrió el nombre. Y luego están Los Reyes, o sea, Camela. Cuando digo Camela, quiero que veáis aquí unas letras de oro. Camela, oro y diamantes. Yo estaba estudiando el fenómeno Camela y he descubierto por qué tienen éxito. Os lo voy a decir. Tiene éxito porque sus letras son muy concretas. Hablan de cosas que todos entendemos, no hay metáforas raras, no hay cosas rebuscadas. Es lo que dice la letra y punto. Por ejemplo,
Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, ¿qué me has dado? Cariño, si lo hice luego. Ahí está hablando un hombre enamorado hasta las trancas, pero ya está. No hay, no hay cosas raras que te despisten. No es como, por ejemplo, canciones. He oído que la noche es toda magia y oí que un duende te invita a soñar. ¿Pero qué mierda es esa? La noche es toda magia si pagas. Y si pagas y te va el rollo, viene un duende y te invita a soñar y te invita a lo que quieras. Oh, voy a reconocerlo, yo estoy mal. Yo sé tanto de Camela porque durante una época de mi vida tenía que viajar en los autobuses requenenses. Albacete, Cuenca, Cuenca, Albacete, Albacete, Cuenca, Cuenca, Albacete, por cuestiones de estudio. Además tiene un horario muy bueno, el primer autobús salía a las 5 de la mañana, el segundo a las 3. O madrugabas como un cabrón o no llegabas a clase. Yo madrugar como un cabrón no he madrugado en mi vida. Y en los autobuses requerense yo creo que Camela es obligatorio. Yo creo que viene con el hilo musical de serie, ¿no? Gasolina, aceite, Camela. Imaginaros yo, o sea, Camela es como el Antras, ¿no? En pequeñas dosis es nocivo, en grandes dosis... Yo, de hecho, soy el presidente de la Asociación de Enfermos del Camelismo, ¿no? Y me veis aquí, pero yo estoy fatal, ¿eh? Yo hay noches que empiezo a oír... Tu corazón es indomable y no me quiere. Yo me tiro de mi cabeza. Y estoy enciendo la luz y todo está bien, ¿no? Pero imaginaos que enciendo la luz y están los tres en mi cama. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás sudando? Bueno, lo estoy superando, ¿eh? Lo estoy superando. Bueno, voy a volver al tema. Tú en el pueblo te has dejado agasajar, te han tratado como un rey y no sabes por qué has terminado con el pinta que está cieguísimo en la barra del bar, tú y él, compartiendo un momento. Él te ha hecho la llave mortal y te está dando la brasa a 3 milímetros de tu cara. Macho, tío... Todas las mujeres son muy malas, ¿sabes? Mi novia me ha dejado, ¿sabes? Mi novia me ha dejado. Me la pegó en la fiesta, ¿sabes? Y eso que yo... ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Sabes, tío? Y tú ahí... ¿Somos amigos o no somos amigos? Y tú, sí, sí, pues sí. Tú estás acojonado, tú estás callado, porque no quieres que eso se prolongue más, pero tampoco quieres que notes que pasas de él, cosa imposible, porque te tiene inmovilizado, ¿no? Entonces tú dices lo primero que se te ocurre. Si es que todas las mujeres son unas putas. ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho que mi madre es una puta? Y se va poniendo colorado. ¿Has dicho que mi madre es una puta? Tú, no, 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 no. ¿Has dicho? Entonces tú se pone violento, intentas que se despiste y dice, mira, mira, los cerdos cómo se dan por culo. Mira, 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 mira. Y entonces... Y entonces él se le olvida de qué estaba hablando porque si algo bueno tienen los borrachos es que saben olvidar. En fin, yo ya voy a terminar con una reflexión. La gente dice, cuando va al campo, qué bien se está aquí, que te das cuenta que las cosas superficiales sobran, que vivimos con demasiadas cosas y no sé qué. A mí me pasa lo contrario, yo pongo un pie en el campo y lo primero que me acuerdo de mi tele y mi sofá, que es lo que más quiero en el mundo. ¡Gracias! ¡Esto ha sido todo! ¡I love you!